Ba'eshapa, Maitei. Hacía mucho, mucho tiempo, en un programa de televisión, La Noche Tuerta, esto ocurrió. Llegó toda la información de un país muy, muy lejano que se llama Paraguay, que está en el corazón mismísimo de la América del Sur. Bueno, mi nombre es Laura Ferreira, soy la cuentera paraguaya. Y les cuento que digo la cuentera porque allá en mi país hace muy poco tiempo es que estamos los narradores de cuentos como parte de las artes escénicas. Siempre existieron los caseadores, porque Paraguay es un país de tradición oral y los caseadores eran los cuenteros populares, los contadores populares de cuentos. Y desde el 2007, recién desde el 2007, estamos como parte de las artes escénicas. Soy del grupo Artesanas de la Palabra, que forma parte de la Red Latinoamericana de Cuentería, Oralidad y Memoria de los Pueblos. Y trabajamos con niños, trabajamos con adultos. Tenemos, por ejemplo, un espacio que se llama Luna Llena Iluminada de Cuentos. Cuando llega la luna llena, ahí los adultos se juntan alrededor para escuchar cuentos. Y los días sábados estamos también en espectáculos para niños. Bueno, esta vez estoy aquí en España, otra compañera está llegando de Bolivia, y entonces estamos llevando un poquitito de nuestro ser paraguayo a otros países. Bueno, ahora estoy en España, recibida por compatriotas, por Casa América, que es por segunda vez que me está invitando, y estoy muy contenta realmente por este intercambio que se está dando. Pude visitar un poquito de otros países, de otras ciudades, como ser Cuenca. Estuve también en Minaya, que es un pueblito pequeño de Albacete, y bueno, estoy contenta de estar acá compartiendo. Cuando yo me desarrollaba como artista de las artes escénicas, yo soy actriz de teatro, vengo del teatro, y conocí los cuentos, me di cuenta que era una herramienta social muy importante para mi país. Y entonces comencé a realmente optar y a apostar a esta actividad de narración de cuentos, con los niños, más desde el punto de fomento de la lectura, porque mi país es un país que vivió 34 años de dictadura, y luego estuvo más 20 años con el mismo gobierno del partido del dictador. Entonces vinimos de una historia un poco difícil, y realmente Paraguay está aprendiendo a leer. Y con los adultos me gusta trabajar, porque los adultos como que vamos perdiendo esa capacidad de imaginar, de soñar. Y entonces me encanta a mí contarle cuentos a los paraguayos, por ejemplo, cuando están así, de brazos cruzados, y diciendo, ¿y esta qué me cuenta? Y sin embargo, te das cuenta que a la mitad del cuentito, ella está volando en una alfombra mágica, y sí, es como que, como decimos allá, darle un poco de fantasía a nuestra realidad. Me gusta mucho, son dos cosas muy diferentes para mí contar cuentos para niños. Como les digo, disfruto muchísimo de los niños, vivo, disfruto y mi corazón late realmente, pero en realidad tengo también una pasión por ese adulto que necesita volver a ser niño para poder vivir estas realidades. En la noche tuerta una luna llena comenzó a llenar de fantasía y comenzó a cambiar ciertas realidades también, con tanta fantasía,
comenzaron la gente a darse cuenta de esa importancia que tiene el poder comunicar, el poder existir, el que podamos tener libertades y la noche tuerta, iluminada por luna llena, por los cuentos y por la gente que apostaba realmente a lo social, por la gente que realmente apostaba al cambio, por la gente que apostaba a que la mejor manera de poder vivir es en la unidad y en las libertades, la noche tuerta comenzó a ser parte de esa luna llena iluminada, iluminada por la unidad, iluminada por la apuesta a lo social, iluminada. Y la noche tuerta iluminó también ese lugar de donde está, iluminó como la luna llena, iluminada de cuentos.